Hay tres tipos de continuidades que coinciden con los límites que hemos estado haciendo y nos han dado cosas que nos molaban. ¿Vale? Está la discontinuidad. De salto finito. La discontinuidad de salto finito solo se da en funciones a trozo. ¿Vale? Solo en funciones a trozo. Y no, para reconocerla tienes que ver que esté en una función a trozo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo me invento esto. Como soy muy malote, me lo voy a inventar mala leche. Venga, vamos a hacerla por un lado, la vamos a hacer que sí, por otro que no. Cuatro, y por otro lado va a ser que no. ¿Vale? ¿Esa función es continua o no es continua? Pues esta función tiene dos puntos que pueden constar. ¿Vale? ¿Qué puntos son los problemáticos? El menos 2 y el 3. Entonces, para ver si es continuo en menos 2, tengo que hacer límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Tengo que hacer. Yo soy muy meticuloso. ¿Qué quiere decir meticuloso? ¿Eh? Sí, que la meten por el culo. Meticuloso será eso. Yo hago siempre lo mismo. Menos 2 por la izquierda. Lo sustituyo aquí, el menos 2, ¿no? ¿Sí o no? 2 menos menos 2, 4. 2, menos 2 por la derecha, menos 2 más 6, 4. F de menos 2 aquí, que tiene el igual, 4. Entonces en el menos 2 es continuo. Pero en el 3... Si hago el límite por la izquierda, hago el límite por la derecha y hago f de 3. El 3 por la izquierda sería aquí, 3 más 6, 9. 3 por la derecha sería 2 por 3 y menos 3, 3. Y aquí el 3 igual sería 3. No. ¿Es continua? No. Si yo la dibujo... Por el menos 2 me da 4, ¿no? Me da una cosa así. Por aquí me da una cosa así y por aquí me da una cosa así. Es continuo. Pero cuando llega aquí, x más 6 vale 9 y aquí vale 3. Para dibujarla hay que tener en cuenta que donde esté el igual, yo pongo un 2x menos 3, 3. Lo pongo un hueco, un círculo relleno y donde no está lo pongo vacío. Discontinuidad de salto finito. ¿Por qué finito? Porque lo puedo medir. ¿Cuánto es el salto? ¿Cuánto salto es la función? 6, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Lo puedo medir. Salto finito solo se da las funciones a trozo y pasa cuando no coinciden los límites laterales en un punto. ¿Vale? Ya está.